Hello, good evening. Hello, people. Are you there? Hello, teacher. Hi, Karen. How's everything? It's good. Good. Yes. That's awesome. Are you at home already? Yes. I mean, that's great. That is good. So you finished working very early. Some days, Ah, I mean not all the time. but I do homework, home office. I mean that's good. That's great. Yeah. All right, that's perfect. How about the rest? For example, a business you see. Hey, Xiomara, me dejó hablando solo ayer. Sorry, Okay, good. What about the rest? Are you there, people? Joanna? I mean, you continue working? Okay, all right. No problem, no problem. Probably at 8:40 or something like that, antes de las 9, posiblemente ya tengamos lo de la indicación sobre la encuesta de satisfacción. So I'm gonna, like do the same protocol as we were doing like the past time, if you remember. We were discussing some important things related to that. Okay, so I'm going to do the same this group again, right? With this group again. So you just, like get acquainted with this, with those information things that we're gonna be discussing. But that's gonna be later on, right? Probably at 8:40 or something like Teacher. that. Hi, Carlos. All right. I was checking and there are some people that are missing the exam, the final exam yet. So let's see, probably in the rest of the class or probably after the class, I'm gonna get, like over that. Okay. Good. Since today is the last day, we are going to be focused the class mostly on speaking activities and the development of some activities that we got in the manual, right? So this class will be 100%, mostly 100% done in the manual. All right. So we're not going to be like, like in touch with a presentation, right? Because tonight's it's just going to be focused on some activities that we got, like related to speaking. Okay. That's the first thing. That we're gonna start with during this class. But before doing that, I'm gonna pass the attendance list just to start. Let's see, Andres Joel. Okay, he's not there. Carlos Mauricio. Present. Okay, perfect. Let's see, Cindy Melanie. No here. Stephanie Michelle. Present, teacher, y voy de camino. I see that. Sí puedo ver. Good, man. Buen viaje. Ivania Jamilet. Ivania. All right, she's not there. Jacqueline Patricia. Okay, she's not there. Joana Saraí. No, Mateo. Aquí estoy, teacher. No, okay, yeah. Así es, se escucha ahí también. Jorge Alberto is not here. José Edgar is not here. Juan Emanuel, is not here. Okay, Julio César, he's not here. Karen Beatriz. Present. No, okay, perfect. Carla Lisette, she's not here yet.
Raquel Stephanie. No, right, she's not here. Veronica Arely. Present. Okay, very good. Wendy Jamilet is not here. William Ernesto. I am in this is working. Good. Xiomara Elizabeth. Present. Good. Carlos Josué. Present, teacher. Perfect. And the last one is going to be Reinaldo Chavez, which is not here. Okay, good. So let's start with the things that we got for the rest of the night, people. If you remember yesterday, we were doing something related to some activities that we had in the manual, all right? We did them, but we did not read them. Okay, Ioania, welcome. Let me see, I'm gonna put you in the attendance list. Okay. All right, as I said, if you remember yesterday, we were talking about some things, right? Some activities that we were doing at the end of the class. And if you remember, we just did it, but we did not finish the reading. So today we're gonna start with that. We're going to start with the reading from that activity or series of activities. And then we are going to move on with a series of practices that we have for, you know, like for the rest of the class. Because as I said, today's class is just going to be focused mostly on practice. Okay, let's go on that. Por cierto, ¿cuál era el tema que estábamos discutiendo la clase pasada? Let's see if you remember. Vamos a ver si lo recordamos. What was the topic from yesterday, people? Algo sobre transportation, algo así, means of transportation. Means of transportation, okay. Uh-huh. We were talking about means of transportation, what else? Okay, aparte de ello, ¿qué más estuvimos hablando? Uso de get and go, teacher. Usos de get and go. Thank you, Veronica. Okay, very good. What else? When do we use get? ¿Cuándo usamos get? Vamos a ver a alguien que no me haya participado o quiera participar. When do we use get? Ajá, people. Get lo usa cuando use get to ask for directions or to emphasize the idea of arrival. Ah, okay. When we emphasize the idea of arrival. You know what is arrival, right? La idea de poder llegar, right, a un lugar. So get is mostly in here to make emphasis on the idea of how you arrive into that place, right, or places where you might want to go. Good. So that was part of it. And go? And go, people? When do we use go? Of transportation or to emphasize the idea of motion. Ah, okay, good. To emphasize on the idea of motion. Remember, it's like when you talk about a movement from place A to place B, right? Es el movimiento de okay, de traslación, por así decirlo, enfatizar el hecho de movernos de un punto A a un punto B, right? So that is go. Remember that. Give me 1 second. What happened with these people? Okay, good. Now, let's go on to the part that we left yesterday. Give me 1 second. Related to the homework.
Give me 1 second. Okay, very good. This is the one that we were doing, if you remember. Okay. It says pair word. It says complete the statements with get or go. Sometimes both options are possible. Check your answers with another pair. In this case, we're not gonna do it with another pair. We're gonna do it right individually, if you remember. But then we agreed on doing it, okay, on doing it in groups. All right, and now, as far as I remember, we did not finish this part, right? So, hasta donde recuerdo, ¿verdad que no terminamos esta parte? Al menos la lectura. Simplemente la hicieron, pero no se leyó. Is that correct? Okay, good. Give me 1 second. I'm gonna make this thing bigger. Okay, good. Let's start over with this. Let's start reading what you have, depending on what you wrote in the answers from yesterday. And I'm gonna start with Carlos Damero. Carlos? We're going to buy a cargo when we get to airport. Ah, okay. When we get to the airport, right? So that was the first example that appears in there. All right. Compraremos un cargador cuando lleguemos al aeropuerto. All right. That's good. That's good. Now, question number 2. Let's see. Karen, read the sentence number 2, please. Alex, Sophie, how do you go to work? Sophie, by car. Okay, very good. How do you go to work, right? That type of question is mostly related to the idea of, you know, like arrival, right? Arrival. Good. In the movement that you do, right? From one specific point to another. All right, let's move. Number 3, Michelle. The trainer is going to go, así le puse yo, pero no sé si está bien, to the production plan after the meeting. He's going to go to the production plan. Yeah, that's the one. Very good. Thank you, Michelle. Let's continue, Ivania. Can you help me out reading the next one, Ivania? Okay, I think Ivania is not there. Let's see, Xiomara. The trainer is going to get to the production plan after the meeting. Okay, very good. There you go. Nice. Let's continue. Elizabeth. Let me see. But this is another thing. Yes, okay. Okay. Jose Edgar, you could connect. Ya se conectó. Nice, man. Good that you're good connected. Emmanuel, are you home already? Yes, I'm home. Okay, perfect. Can you please read the number 4? Excuse me. How can I go to the bus station? Oh, no, sorry. Excuse me. How can I get to the bus station? Okay, very good. Thank you. Yeah, I mean, how
can I get to the bus station? There you go. Very good. Next. Let me see. Jesus, all of them are as a listener. Yomara, help me a reading. Number five. The bank is really near. You can get by foot. The bank is really near. You can get by foot. You can go. Exactly. You can go by foot. Exactly. Very good. You can go by foot. That's the correct way. Very good. And the last one, number six. Let me see. Gamero, help me out. I'm going to call when I'm going to call you when I get to the hotel. Okay, very good. When I get to the hotel. All right. There you go, Carlos. Thank you. Okay, now if you remember yesterday, we were discussing something about this, okay, in which you had to create that series of questions and possible answers, right? So let's see who, the ones who were yesterday, you know, like practicing, who is here? Veronica, for example, who were you practicing with? Who were you practicing with? Con Carlos. Con Carlos, Josué. Okay, good. Why don't you read what you have? Ya que ayer no lo pudimos leer por motivo de tiempo, why don't you read it now? Esa es la segunda, teacher. Yeah, I mean the second one. Sí. Creo que Verónica la hizo ahí, mandó la imagen, pero voy a revisar si la tengo aquí. Yo no sé dónde la tengo también. Pero... Oh my God, people, I told you. Les dije que ahora la íbamos a leer. Hicimos una como la pregunta y la respuesta. Okay. Así era. Perfecto, era tipo modo de conversación. Yeah. La pregunta era, I need direction for the school. How can I get there? Y la respuesta, go down that. Ay. Espérame que me perdí. Ok, listen. ¿Por qué no lea la pregunta y Carlos que le lea la respuesta? ¿La tiene, Carlos? Sí, que la tengo. Ah, vaya, entonces, I need direction for the school. How can I get there? Go down the street for 3 blocks near of the park. Okay. I mean, that's everything. Ah, okay. Okay. Good. That's everything. Thank you. Thank you, Vigo. Let me see. Carlos Mauricio, who were you working with? With Miss Carla. I am in, but Carla dijo que se iba a conectar un poco más tarde, so let's wait for her. La voy a leer. Okay, all right. Read it if you want. Mm-hmm. Okay. I need direction for the embassy of the United States. Sure. Highway Panamericana, Santa Elena Colon, turn left, Boulevard Santa Elena, going for the books. Ah, okay, very good. Yeah, very nice. De los audífonos, ¿verdad? Okay, good. Thank you, Carlos. Xiomara. Pero sí la tercera. You were working with Ivania, right? Ahorita lo voy a buscar ahí. Xiomara. Venga para acá que no le voy a encender ninguna luz. Es teacher, a mí me tocó con Xiomara. Ah, yeah, okay, good. All right, Xiomara, are you there?
Pase por ahí. Yes. Yes. Okay, okay. Good. Tengo los zapatos. ¿Con quién voy a participar, teacher? Okay. I mean, where are you with Ivania? Sí, estoy con Ivania, yes. Okay, yeah, I mean with her. Recuerde que ayer nada más hicieron el script, and today we're going to read that. Pues no sé si está Ivania ahí. Ivania, ¿estás ahí? Yeah, I mean, she's there. Estoy. She's there. Ah. Ando mal de la garganta. Ouch. No se preocupe, solo vamos a hacer esa parte, ¿ok? Si quieren, pregunto yo. ¿No qué? How can I get to the mall? Take the main road to the west, after then turn right and go four blocks. You can go by foot. Ah, okay. You can go by foot. There you go. That was part of what you did? Huh? That was it, what you did, right? ¿Sí? Okay, just give me 1 second. That was crazy. Okay, good. So that was part of what you did. Thank you, Xiomara and Ivania. Who else was working yesterday? Let me see. Michelle, you were disconnected, right? No lo pude hacer, teacher. Aha, you were disconnected. Now I remember that. Let me see. Raquel was here, but she didn't participate. Neither Emmanuel didn't participate yesterday. So, all right, that was pretty much what we did. Okay. Now let's move on to the next series of pages, the ones that we're gonna be doing today. Okay. Good. This is the speaking part. Okay. This is just a speaking part. Listen up. What is this speaking part related to? It says, why do you, listen, why okay, good. Let's continue. Listen up. It says, why do you or your parents travel on business? Have you ever traveled on business, people? ¿Alguna vez han viajado, han hecho viajes de negocios? Have you ever traveled on business trips? Yo no. Never. okay. Good. And the rest, y los demás, quien así, like, you know, like talking about business traveling, quien ha viajado así en viajes de negocio, doing business trips. Nadie? Jesus Christ. Okay. Give me 1 second. Okay, good. So nobody has traveled on business trips. You know, like, that's weird. That's weird for you people. But anyways, there are some people that haven't traveled for, you know, like any kinds of business. If you take a look in here, we have some categories. It says, to attend a conference and seminars, to go on a training, to visit clients, to attend in company meetings, to visit agents or dealers, to visit manufacturing plants. Good. Si ustedes tuvieran que elegir, listen up. Si ustedes tuvieran que elegir el top three de razones por las cuales ustedes irían en un viaje de negocio con relación a los que tienen ahí, ¿cuáles escogerían? Can you match them, please? Los que tenemos el manual impreso podrían anotar un pequeño cheque ahí. Y los que no la tenemos, podríamos anotarla ahí en el cuaderno, please. This one.
if you had the chance of going on a business trip, what would be the three reasons? ¿Cuáles serían esas tres razones por las cuales usted saldría? Just let me know when you finish, okay? Just let me know. All right, just let me know when you finish. You finish, Carlos? Yeah, I mean, only three. De las que están ahí. Nice. ¿Cuáles son las suyas, Carlos? Yeah, you can start reading them. La primera sería to visit clients. Okay, to visit clients. The second one sería to go on training. Okay, good. And the last one to attend conference and seminar. Which one? Sería la última, sería to attend conference and seminar. Ah, okay, to attend conference and seminars. Okay, very good. Thank you, Karen. Somebody else? I want any other participation? Me? Okay, Manuel, go. The number one is to visit clients, and number two, to attend conference and seminars. Okay. And also the number three, to visit agents or dealers. Ah, okay. To visit agents or dealers. Okay, very good. Thank you, Emmanuel. Somebody else? ¿Alguien más? Somebody else? In my case, to attend conference and seminars, to go on training, and to visit manufacturing plants. Ah, okay, very good. Manufacturing plants. Okay, very good. Thank you, Veronica. Somebody else? Michelle, what are yours? To visit client and to attend conference and seminar. Okay. And to visit agent or dealer. Now, okay, very good. Thank you. Karen? To attend conference and seminars. Good. One training and to attend in company meetings. Okay, very good. Thank you, Karen. Somebody else? Xiomara. To go on training. Okay. To visit clients. Very good. And to visit manufacturing plants. Now, okay, very good. Thank you. Let's see somebody else. Mr. Gamero. Okay, to go on training. Good. To visit client, to visit agent or dealers. Okay, very good. Thank you. Thank you. Let's see somebody else. Somebody else. What is it? All right. Let me see. Ivania? Ivania, are you there? I'm not attending, teacher. What didn't you understand? Ah, man, you're super sick, Ivania. Uh-huh. Sí, se siente que anda bastante constipada. Bastante.
Yeah, man, I heard you get better. Ah, horrible que es andar así. But anyways, no problem, no problem. We're going to continue with those things, okay, a little bit later on. Okay, this is just a preview from these things, but the real thing is going to be here. Look, listen up. In here, it says, write 5 sentences about scheduled activity. Use the vocabulary from the box. All right, listen. What are we going to do here? ¿Se acuerdan de la estructura de be going to para crear oraciones en futuro? All right, so that's pretty much what we are going to be using in here. How come? Look at this. I'm gonna make some of this, and you can, you know, like get acquainted with what I'm talking about. For example, it says, write 5 sentences about scheduled activities. Escribir 5 oraciones sobre actividades ya establecidas, right? Y usar vocabulario de el recuadro. Okay. Make a reservation. For example, yo puedo decir acá, look, I am going to make a reservation in All right, I am going to make a reservation in Sheraton Hotel, for example. Good, and I have my example in there, right? Ya tengo mi ejemplo ahí, all right? So, following this structure, quiero que me escriban las oraciones que son requeridas ahí, que son 5. Bueno, tomen esta como ya en cuenta, okay? Write this one down y háganme las otras 4 ustedes, okay? Solo para corroborar, let me see, Raquel, are you there? ¿Está ahí, Raquel? Hello. Raquel. No se preocupe, no la voy a poner a participar, Raquel. Teacher, yo no tengo ni el cuaderno ni el manual. En las notas del teléfono trataré de hacerla. Michelle. Pero en las notas del teléfono, teacher, ahí puedo escribir. Ok, let's do it. All right, just let me know, people. You're done, okay? O si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber. Finish, teacher. Okay, perfect. Finish, teacher. Nah, okay, perfect. Ya se lo voy a escribir en el chat para ver si están bien.
No, okay, all right. Do it that, okay, no problem. Okay, good. So I got those ones, so let's start the reading. And I'm gonna start with Karen. Karen, go on, Karen. Read yours. Okay. I am going to request a wake-up call at 5 a.m. Very good. He is going to attend a business event on Thursday. Very good. We are going to check out tomorrow at noon. Excellent. I am going to stay with you. Okay. Perfect, perfect. Thank you, Karen. Somebody else has finished? ¿Alguien más que ha terminado? All right, Carlos, let's go. Solo que Karen me copió una en la que dice, I am going to stay with you tonight. Porque yo creo que yo puse tonight. Okay, okay. Okay. I'm going to attend your request. I am going to request your issue. Okay. I am going to check out later. Okay. And the last one, I'm going to stay with you tonight. Okay. Very good. Thank you, Carlos. All right. Somebody else have finished? ¿Alguien más que haya terminado? Somebody else, todavía lo están haciendo. Okay, good. Let's move on. Let's go. So let's remember, if you are finishing, just turn on the microphone and let me know. And start reading what you have, okay? Por cierto, en un par de minutos comenzamos lo de la encuesta de satisfacción. Vamos a hacer un tanto temprano, okay? Un par de minutos para poder salir con ello un tanto rápido. I know I'm not gonna have any problem with you guys. Now, okay, Michelle. All right. Okay, people, how do you go? ¿Cómo vamos? Recuerde, si ya terminó, encienda su micrófono y lea lo que tiene, okay? Yo dije. Okay, cool, Verónica, let's go. I am going to make a. No, esa es la que está ahí. She is going to request a single room. He is going to attend to seminar next week. I am going to check out in next Saturday, and you are going to stay 3 days more. Okay, very good. There you go. Thank you, Veronica. Somebody else? ¿Alguien más que ha terminado? Remember, all of you are going to participate, okay? Casi todos van a participar. Ajá, people, who else has finished? ¿Quién más ha terminado? Teacher, ¿y stay qué significa? Permanecer o quedarse. Ok.
Okay, good. Listen up. What are we going to do? Listen, listen, listen nice. Para los que ya terminaron, perfect. Para los que no, listen, vamos a partir desde acá. Vamos vamos a cambiar la conversación ya. Ahora sí, vamos a comenzar lo que es la encuesta de satisfacción. Para así poder terminar un poco luego con ello, creo que ya los que estamos, pues, y los que no se han podido conectar, pues, no sé qué habrá pasado realmente, porque he estado en contacto con algunos y no me han dado respuesta. Pero, bueno, vamos a comenzar con ello, ¿ok? Entonces, así salimos más pronto. Y bueno, pues en este momento se va a dar inicio el desarrollo de la encuesta de satisfacción, ¿ok? Bueno, este básicamente, si todos lo recuerdan, es el tercer requisito que INSAFOR establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Bueno, entonces solicito de su atención, por favor, para las indicaciones, ¿ok? Y que la encuesta se envíe sin ningún error. Recuerden que esta encuesta solo se puede hacer una vez, ¿ok? Así que, como las veces anteriores, voy a colocar un video en el cual ustedes van a ver el desarrollo de cómo podemos obtener la información que se nos ha enviado a través del link de la encuesta. Acuérdense que no solo se les envió la encuesta, sino que también venía información adicional a ella. Entonces, les voy a mostrar un video en el cual, alright, ustedes van a ver de dónde tomar la información y luego nos vamos a quedar explicando paso por paso ya en la encuesta en sí. Okay, so just give me one second. Denme un minuto. And I'm gonna place the video. Just for you to see, okay? Para que ustedes puedan verlo. Ahorita se los puedo montar. Okay, good. So, este es el video informativo como de, digamos, de cómo poder llenar lo de la encuesta de satisfacción. Okay, echémosle un vistazo, relajémonos un poco. Okay, ya cuando termine el video, vamos a continuar abriendo el link de la encuesta de satisfacción y así poderla realizar, okay? Okay, bueno, teacher. Perfecto. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, el video? Sí. Muy bien. Ok.
Okay, very good. Perfecto. Bueno, según lo que acabamos de ver ahí en el video, recordemos, se nos ha enviado a través de WhatsApp y a través de correo electrónico toda esta información. Entonces, el video más o menos explica que para que no surja ningún inconveniente, ustedes lo único que tienen que hacer es copiar y pegar la información, ¿ok?, que les enviaron en la encuesta. Ahora permítanme, voy a poner el link de la encuesta, ¿ok?, para que podamos ver de manera detallada, ¿okay?, lo que estamos hablando. Teacher, yo lo haré en el teléfono. No hay problema, no hay problema. Ok, permítanme, ahorita los voy a... Voy a poner la encuesta acá. Ok. Okay, very good. Just give me 1 second. Bueno, voy a proyectar entonces a la encuesta. ¿Qué sería acá? ¿Esta? Ok, dice encuesta de satisfacción, dice. Se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por Ensafor para fines internos. Good. Bueno, como veíamos en el video, acá la número 1 dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegarlo, dice, para que no haya ningún inconveniente en cuanto a que si no escribimos un guión o no escribimos una pleca, vamos a tener problemas. Right? Entonces, como pueden observar, acá yo recibí un ejemplo, ok, de lo que es la información que ustedes tienen. Obviamente ustedes tienen información más detallada. No sé si pueden ver el correo que tengo en la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, teacher. Va, perfecto. Entonces, ¿a qué se refiere con la orden de inicio? Si bien la información aparece acá, ¿qué es lo único que yo puedo hacer? Seleccionar, copiar esa información, ¿ok? Traerla acá y pegarla acá, ¿ok? Entonces, eso es lo que ustedes pueden hacer para que así se les facilite todo, ¿ok? Esa sería. Ahora bien, si ya tenemos la número 1 ahí hecha, bueno, sigamos con la número 2. ¿Qué dice la número 2? Nombre completo. Acá el nombre completo igual. La información, en la información que se les envió, está su nombre completo. Ustedes igual lo pueden colocar ahí. Recuerden que el nombre completo según el DUI. ¿Ok? Eso es lo que van a colocar ahí. Bien. En el número 3, el correo electrónico. ¿Qué es el correo electrónico? ¿Sí, Joana? Yo cambié mi DUI. Porque antes aparecía casada y ahora soltera. ¿Y cómo hago ahí? Pero la información que usted proporcionó al Ensafor, ¿cómo está? Todavía, bueno, ya me hicieron el cambio en el contrato de trabajo, pero no sé si ese le mandó, pero este módulo sí comencé con el D. Ah, entonces ese es el que va a colocar todavía. Sí. Ya para el siguiente módulo ya va a parecer diferente entonces. Ay, bendito sea Dios, gracias. Ok, Joana, ok. Perfecto. Entonces acá tenemos el correo electrónico. Ese, como les mencionaba anteriormente, es básicamente el que ustedes han proporcionado a la empresa. Que igual, ahí les aparece. Ahí les aparece en la información que se les ha enviado, en el cual solo pueden copiarlo y pegarlo acá. ¿Vale? Ok, good. ¿Hasta acá todo bien? ¿Hasta el número 3 o tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Ok, perfecto. Let's continue. En el número 4, pues van a anotar el número celular, igual el que proporcionaron todos sus datos, ok, a la empresa. Y luego el sexo, femenino, masculino. Ustedes ya saben qué colocar ahí. Luego el departamento de residencia. Acá, igual,
desplegamos esta pequeña flechita acá y acá nos aparecen los departamentos, ¿right? Y ahí pues vamos a colocar si son de San Miguel, en el caso de algunos, Usulután, ¿right? San Salvador, ahí lo van a seleccionar. El siguiente ya es el municipio de residencia. Acá lo que van a hacer es colocar su municipio, o aquí sí lo van a escribir, ¿ok? Acá sí lo van a escribir, el municipio de residencia. Bien, cuando ya hayan terminado de anotar lo del municipio de residencia, acá en la número 8 dice empresa donde trabaja. Listen, acá lo que vamos a colocar es no el nombre con el que medio mundo conoce la empresa. Van a colocar la razón social de la empresa. Recuérdenlo, razón social de la empresa. ¿Ok? Y la van a escribir tal y como es. ¿Ok? Tal y como es. ¿A qué me refiero? De que hay en algunos, han sucedido algunas situaciones en las cuales ponen como las siglas de la empresa nada más, de la razón social. No, acá lo van a escribir todo, completo. Ok, good. Eso es la número 8, entonces. Bien, la número 9 dice, nombre del proveedor con el que se capacitó. Acá van a desplegar esta pequeña ventana acá. Y si ven, acá hay varias instituciones que ofrecen este tipo de cursos. Bueno, vamos a desplegar acá y nos vamos a ir hasta donde dice Inglés Corporativo Regal International SADCB. ¿Ok? Y vamos a seleccionar ese. Ahora bien, nombre del curso. Ese está en la información que igual se les proporcionó. Si ven, acá está, nombre del curso, dice, Inglés Principiante Módulo 3. Entonces, esa es la información que vamos a colocar en la número 10. ¿Ok? Bien. Cuando ya hayamos escrito entonces el nombre del curso, se nos presentan ciertos aspectos en el número 11. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos de calificaciones, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. ¿Ok? Y tenemos los, ok, aspectos. ¿Qué dice el número uno? Bueno, el primero dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Bueno, ustedes van a colocar ahí insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente, que sería la puntuación más alta. Luego dice, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Ok? Estamos hablando de cada uno de los temas que fueron impartidos, ¿ok? Y toda en sí la estructura de cómo estuvo el curso. Igual, lo mismo tipo de evaluación, ¿verdad? ¿Right? De insuficiente a excelente. Luego tenemos el siguiente que dice, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Qué opinan ustedes sobre las herramientas tecnológicas que se aplicaron acá a través del curso? Si fueron suficientes, insuficientes, ¿right? O excelentes. Ustedes van a evaluar prácticamente ahí, ¿ok? Muy bien. Siguiendo con ello. Acá, ¿en qué fecha inició el curso? Igual, nos vamos a ir acá a este pequeño calendario y acá tenemos la información, ¿right? Entonces acá nos vamos y colocamos la fecha. ¿Cuál es la fecha? Si ven acá la información que se les proporcionó, 27 de abril. ¿Ok? Esa fue la fecha en la que se inició. Entonces la seleccionan y luego en la siguiente dice, ¿en qué fecha finalizó el curso? Que es prácticamente este día. Entonces solo seleccionan ese día. ¿Ok? Muy bien. En la número 14 dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? No sé si ustedes recibieron la información, bueno, leyeron la información básicamente que se les proporcionó a través de un mensaje de texto en el grupo, ¿ok? De WhatsApp. ¿Qué decía esa información? Listen. Básicamente decía que en el punto 14 cada uno de los participantes deberán marcar satisfecho o insatisfecho. Ok, y dice, les aclaro que en este punto no se refiere a cómo usted se siente con
o sea, usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguna de algunos compañeros, ¿no? O mucho menos que a mí se sientan insatisfechos por la deficiencia del servicio de internet contratado. Okay, en este punto únicamente se refiere a cómo, okay, como profesor he impartido la clase pedagógicamente, ¿verdad? Y académicamente, y a cómo nuestro equipo administrativo pues les ha apoyado en cada uno de los procesos. Okay, entonces a eso se refiere. Bueno, usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Eso sí, que al seleccionar la opción de insatisfecho, okay, bueno, prácticamente la empresa entonces nos damos por enterado que no procederá a la inscripción del siguiente módulo. Pues si esté insatisfecho, pues no podría calificar ya para el siguiente módulo. Entonces, a eso es lo que se refiere en la número 14. ¿Okay? Luego, del número 14, cuando ya han puesto satisfecho o insatisfecho, luego dice, mencioné que otros cursos son de su interés. Ahí puede colocar cualquier otro curso que pues a usted le llame la atención con relación a lo que da Insafor. Luego algunos comentarios acá para que no se vaya así la casilla sola, puede mencionar algo del curso que le pareció o algo por el estilo, y luego le dan enviar. Good. Cuando ya le den enviar y diga su respuesta se ha registrado o se ha enviado, esa le toman una captura de pantalla, justamente lo que están haciendo, y me la mandan con su nombre completo al grupo de WhatsApp, y acá yo las voy a estar recibiendo, ¿ok? That's pretty much what you're going to do. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Es todo lo que tenemos que hacer, ¿ok? Good. Vamos a ver. Creo que ya enviaron varias acá. Carlos, es en serio. Se le olvidó anotar el nombre. Ay, pero ya lo volvió. Ya lo corrigió. Good. Sí, ok, good. Ah, muy bien. Ya José Edgar lo envió. Michelle también. Ok. You, Carlos, ok, Carlos Mauricio, perfecto, Xiomara, gracias, ok, Verónica, ok, gracias, Joana, ok, gracias, Karen, ok, perfecto, gracias, Ivania. Solo para confirmar, Raquel, ¿está ahí, Raquel? ¿Y Andrés? Sí, estoy revisando la encuesta. Ah, perfecto, perfecto, muy bien. Sí, aquí estoy, teacher, llegando, pero ahí estoy. Ok, Andrés, perfecto. Good. Una consulta con las tareas, ¿hasta cuándo tengo para ponerme al día? Hasta ahora, antes de medianoche. Vaya. Sorry, bro. Ok. Haré lo posible. Ok, perfecto. Ahí vamos a estar esperando. Gracias, Raquel. Ya recibimos tu encuesta. Muy bien, creo que faltan algunos todavía, solo vamos a esperar un momento para que todos la puedan realizar y de ahí luego vamos a continuar con lo que tenemos de la clase. Ya vine, teacher. Nah, okay, Carlita, vamos a ponernos entonces a lo de la encuesta, ¿ok? Cualquier duda, por favor, me lo haces saber. Okay. Solo tome en consideración el nombre de la empresa, uno de los literales, que es la razón social de la empresa, ¿ok? Ok. Ese sería la número 8, donde dice empresa donde trabaja. Muy bien, okay. Puede abrir la información que se le fue enviada, ya sea WhatsApp o al correo, para poder llenar estos campos, ¿ok? Perfecto. Ok. Ok, perfecto. Lo vamos a esperar entonces. Ok, Jacqueline, gracias. Muy bien, hasta el momento han llegado nada más 12. Vamos a esperar.
Ah, okay. Justo preguntarle iba a William si la iba a hacer más tarde o qué, pero gracias, ya recibí la fotografía, la screenshot. Sí, teacher, que hasta ahorita voy saliendo ya de trabajar. Ah, okay, perfecto. Pero aproveché a hacerla antes de salir porque después voy manejando. Ah, muy bien, gracias. All right, good. Vamos a ver. Solo para corroborar, ¿Emmanuel está desarrollando la encuesta? Emmanuel, are you there? ¿Está ahí? Emmanuel, are you there? Ah, gracias, Emmanuel. Ya acaba de llegar la captura. I was with the microphone. Yeah, I know you were doing the satisfaction survey. Okay, thank you, Emmanuel. Thank you. Very good. Muy bien, aparte de Carla, ¿quién no ha terminado la encuesta? De los que estamos acá. Bueno, debo suponer que ya todos, a excepción de Carla. Ok, mientras Carla está a Carlos, ¿pudo terminar lo de las tareas? ¿Solo en esa es lo que tenía dificultades? Sí, la logré terminar. Todo bien, hasta ahí se le pone excelente. Ah, perfecto. Sí, es que a veces... Ajá, no se preocupe, para eso estamos. Es que a veces prácticamente eso de la plataforma, aparte de que en algunos casos es medio raro, se pone medio complicadito el aspecto de que se tiene que leer entre líneas las indicaciones, porque a veces solo dice, escriba tal cosa, y pues eso es lo que tiene que escribir. Si usted piensa que le va a escribir otra cosa, automáticamente le sale mal. En esa parte ahí, solamente, como pedía, be going to, más el verbo en paréntesis, literal, solo era eso. Solo era eso, ¿verdad? Es apretoso, imagínate. Y está escribiéndolo todo. Sí. No, pero simplemente era describir lo que faltaba de la oración. No, I mean, that's good. Teacher. Yes. Tengo una duda, ¿en qué fecha se inició el curso? Ok, bueno, ahí mismo la información que se le envió está, es el 27 de abril. Ah, ok. Yes. Y la fecha que finalizó es junio, no es junio, 20, es 25 de mayo. ¿Es necesario poner un comentario?
Pues, ¿qué le parece el curso? ¿Le pareció súper genial? ¿O dice usted, ay, el teacher, no me gusta el teacher, cómo dio la clase? Nada, nada, mentira. Ahí, digamos, ponga algo sencillo, algo simple para, digamos, ¿qué le pareció el curso? Hay unas dos palabras y ya solo le va a enviar. Para que no vaya a la casilla okay. sola. Ok, ¿y ese de otros cursos? ¿Es necesario poner algo? No realmente necesario. Si usted tiene algún interés en algún otro curso que no sea inglés, pues podría mencionarlo ahí, pero si no, ahí sí puede dejarlo. Ok. Yes. You can live like that. Y luego solo me manda la captura de pantalla con su nombre completo. Carla, una pregunta. ¿Mande? Una preguntita. Mande. Gracia es su nombre, es su apellido, gracias. García. Ah. Es que dice gracias. Okay. Es que escribí rápido, teacher, para conectarme. Ah, no sé. Es que yo avisé a alguien que me hiciera el favor que cuando usted ya estuviera dando desarrollando lo del. No la me encuesta. Avisaron, entonces. Ajá, la encuesta, entonces. Y así como que, ok. Entonces, solamente rápido me conecté así. Ok, no vi, me preocupe. Ya. La encuesta, yo así como es que estaba curioso, así como que. Ah. No, perdón, ya lo voy a corregir, dicho, lo siento. No se preocupe. No. Hey, Joana, ¿es it raining in San Miguel? Ahorita no, pero ahí viene don Sopapo de Agua, por no decir otra cosa. No, es que acá ya comenzó a llover, pero súper fuerte. Sí, aquí ya se mira que ya. Con todos los poderes. Ya nos bendijo Dios, muy malos somos aquí. Cabal. Ya ni Dios ni la lluvia los quiere a ustedes. Ey, no se hace. No, sí, es que acá por lo general solo se formaban medio las tormentas y nada. Solo las veíamos pasar. Hacer desórdenes a San Salvador. Igual aquí, teacher, aquí igual, solo se forman y demás. Ya, that's crazy. No, pero ahora que no tenía fe que iba a llover, está lloviendo y fuerte. A la Raquel es que quiere mucho la lluvia. En serio. Tanto que la abraza cada vez que sale de trabajar. Pero la madre. Uy, Raquel. Tanto así, Raquel. Dicen, ella no se bañó, hay que irla a bañar. Ay, sí, por eso estoy como estoy ahorita, por andarme mojando. En serio, fue... No, es que sí, se le escucha una gripe bien, bien hermosa. Ya, teacher. Sí, lo es. No. Así andaba a principios de febrero, en mi caso. Ay, pero eso es horrible. A dos semanas de iniciar ya con los grupos, no podía ni hablar. Porque cada vez que hablaba me daba tos. Okay, no, yo por suerte tos no me ha dado, pero la gripe sí me está con todo. Matando. Ojalá y no le dé tos, porque eso es horrible andar así. Ya, yeah, ok, perfecto. Gracias, Carla. Gracias. Bye. Ok, perfecto. Entonces, creo que ya todos hemos terminado con lo de la encuesta de satisfacción, people. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, voy a pasar asistencia y vamos a retomar la actividad que estábamos haciendo, ¿ok? Good. So I'm going to pass the attendance. Give me one second. Andrés Joel. Hi.
Andrés. Present. Se te salió la niña que lleva por dentro. Okay. Carlos Mauricio. Okay. Hey, Andrés, usted fue el de eso. Ah, bueno. Ah, no entiendo por qué están haciendo chistes. Cindy Melanie. A ver si nos va bien. Stephanie Michelle. Presente, Michelle. Okay, good. Ivani Ayamilet. Present, teacher. Excellent. Jacqueline Patricia. Presente. Ah, okay, good. Joana Saraí. Mateo. Aquí, presente. Okay. Ayuda, por favor. Qué feliz pasa, Joana. No, hombre, en su casa no hay tristeza, ¿no? Jorge Alberto, all right, he's not here. José Edgar, bueno, dijo ya presente. Juan Emanuel. Juan Emanuel. Ah, okay, good. Let's see, Julio César is not here. Karen Beatriz. Present. Perfecto. Carla Lisset. Present. Excellent. Raquel Stephanie. Present. Very good. Verónica Arely. Present. Okay. Wendy Jamilet. All right, it's not there. Let's see the word. William Ernesto. Present, teacher. Que voy manejando todo aquí. Okay, mister, no problem. And the last, let me see the lesson on this one. Xiomara Elizabeth. Present. Okay, very good. Carlos Josué. Present, teacher. Okay, and the last one. Reinaldo Chávez, which is not here. Let me see. Hey, Xiomara, hoy por ser el último día no se me vaya a ir, ¿eh? Vamos a tener ese feedback que me viene posponiendo desde hace como 3 sesiones. Me levanté, teacher, disculpe, me hablaba. Sí. Ah, sí, sí. Le decía que hoy no se me vaya a ir, hombre. Tengo como 3 días de estarle diciendo que le toque, ¿no? Y siempre se me va antes. Va, está bien, teacher. Bueno. Entonces voy a finalizar, ¿ok? Good. Sí. All right. Perfect. Let's continue with what we were doing. Give me 1 second. ¿Dónde está el módulo? Okay, we have this. Okay, we got this one. Okay, perfecto. Vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerda, estábamos haciendo 5 oraciones sobre actividades establecidas, right? Con horario establecido, y estábamos usando esto, y la estructura era be going to. All right, good. Some of you were reading those things, but some of you were missing that. Okay. Carlos Mauricio, terminó. Did you finish? Okay. I go to attend a meeting tomorrow. All right, good. Continue. I'm going to check out the statement of account. I go to stay to the hotel tomorrow. I go to request the manual. Okay, thank you, mister. All right, thank you. Man, I barely listen to you. Casi no los escucho, así que me van a hablar un poco fuerte porque se está lloviendo bastante fuerte ya. Okay, thank you, Carlos. Let me see who's next.
Ivania, do you finish? Ivania, did you finish? No lo escucho, teacher, está lloviendo. Ah, you went to camp, entonces. Oh, okay, I think that is a problem for you. Let me see who else is in there that can help us read the information. Xiomara, did you finish? Sí, tengo tres, dijo que eran, ¿verdad? Four. Pero bueno, léame las que tengo. I'm going to request a wake up call at 4 a.m. Okay. I'm going to attend a business event in the morning. I'm going to check out the reservation for four non-smoking room. For a non-smoking room. Very good. Thank you, Samara. Let me see who else. ¿Alguien más que las haya hecho y las tenga ya? ¿Que no haya participado? Somebody else. Okay, I guess the other ones. Okay, didn't do it. All right, let's continue then. Bien, entonces vamos a dejar esto de un lado. Nos vamos a ir acá. Okay, what are we going to do here? Listen. ¿Qué vamos a hacer en esta parte acá? Listen. Tenemos acá dos palabras. All right, two different words. Accommodations and amenities, all right? What is accommodation, people? Acomodar. Hola. Accommodations, what is that? Es comodidad. There you go. Acomodar. Okay, accommodations is like alojamiento, okay? That it is. Listen up. Alojamiento, that's accommodation, okay? And amenity? What are amenities? Comodidades. Okay, good. All right, perfect. Okay, so una significa alojamiento, la otra, comodidades. Very good. So, we have a vocabulary here. Tenemos algunas palabras acá de vocabulario que vamos a usar. How come? Listen. Dice, classify the words below in the corresponding circle. ¿Qué vamos a hacer? Todas aquellas palabras que ustedes crean que son accommodations, las vamos a poner a un lado. Acá las vamos a escribir. ¿Ok? Y las que son amenities para ustedes, las vamos a escribir en esta sección. Si no tienen el manual impreso, lo podemos hacer en el cuaderno, right? We can write down on the notebook that information. Okay? When you finish, just let me know, okay? You can let me know when you finish. Okay. There you go. All right, just let me know when you finish.
El último que es teacher, que se refiere, el 12. Haven, haven means cabaña. All right. Cabaña. All right, caving means cabaña, swimming pool, piscina, hostel. Hostel es hostal. Convention hotel, right, salón de convenciones, hotel de convenciones, safe. That's caja de seguridad, right? Bed and breakfast, you know, what is that, right? Hair dryer, secadora. Minibar, you know what is that? Cable TV, you know that? Room service, servicio al cuarto. Spa, high speed Wi-Fi. Internet de alta velocidad, right? Un cabin, que significa cabaña. Okay, perfect. All right, perfect. So let's start with this. Carlos, can you please start with that, with the ones that you have? Okay, teacher. Accommodation, tengo a cabin. Tengo safe. Tengo a convention hotel. Tengo a hostel and swimming pool. ¿Me escuchan? Do you hear me, teacher? Hola. ¿Me escucho bien? Give me one second. I can't listen to you. Can you repeat what you say? ¿Me escucho mejor? Ay, ahora sí. Okay. Cabin, safe, convention hotel, hostel, and swimming pool. Las tengo en accommodation. Okay. Ahora me voy a amenities. Tengo a spa, high speed internet, room services, cable TV, okay, minibar, bed and breakfast. No, okay, very good. Bed and breakfast. Thank you. Yeah, I mean, most of them that you have mentioned are in amenities. Good, Carlos. Thank you. Veronica, what you have there? In accommodations, tengo safe, bed and breakfast, hair dryer, minibar, cable TV, and room service. In amenities, swimming pool, hostel, convention hotel, spa, Wi-Fi, and cabin. Okay, very good. Thank you. All right, following up the sequence. One second. Okay, Tarek, what do you have? Teacher, I'm a little confused. Why? What is the difference? Because, for example, spa. Ajá. Es parte de un servicio si usted se aloja. Ajá. Pero sería una amenity. No, man, in that case, it would be an amenity in that case. Because an spa, it cannot be like alojamiento. It's mostly an amenity. Algo que no está incluido, digamos, en lo básico de alojamiento. Exactly. Okay. All right. De ahí estamos hablando de una comunidad. Recuerden que no en todos los lugares
pues ofrecen el servicio de Spark, so, entonces eso viene a convertirse en una menu. Ok. Okay. Good. Let's continue. Let me see. I would like to have the last participation from this part. All right. In order to move on. And I would like the help of. Let me see. Ivania, are you there? Oh, you're the one that said that we have to go to the internet. All right, so she doesn't answer. Emmanuel, can you please read yours? Okay. Accommodation. Minibar. Spa. Okay. Cable TV. Okay. Room service. Wow, okay. Amenities. Uh-huh. Swimming pool. Hostel. Spa. All right. Yeah, that's all. That's it? Okay, good. Thank you, Manuel. Now guys, let's jump into the other ones. Ya acá de acá en adelante sí vamos a trabajar en parejas. Listen up. What are you going to do here? ¿Qué vamos a hacer acá en esta zona? Listen. We're going to do something pretty simple. This say, questions with be going to. Preguntas con be going to. Recuerden que el be going to es para formar futuro. Dice, identify and correct three mistakes in the questions below. Checks answers with a classroom. Bien, entonces, de estas cinco preguntas que tenemos ahí, hay tres, listen, hay tres que están mal. Que están mal. Y lo que van a hacer es encontrar cuál es el error y corregirlo para hacer correctamente la pregunta. ¿Ok? Let's remember that. Eso es lo que vamos a hacer en la... Ahora bien, we finish number four. Cuando terminemos la número cuatro, nos vamos a ir a esta parte acá que dice... Vocabulary expansion. Sign roads match to the corresponding meaning. Check answer. Tenemos algunas señales acá, right? Algunos símbolos de señales de tránsito. Y más arriba tenemos el significado de cada uno de ellos. Okay. In here. So, lo que vamos a hacer prácticamente es colocar. Ok, colocar el nombre de cada uno de ellos según el dibujo. Ok, that's what we're going to do. Colocar el nombre de ellos según su dibujo. Now, so we got it here. Entonces, ya terminando esta parte, ok, terminando esta parte, vamos a hacer esta parte de acá. Perdón, puede poner la pantalla porque no sabemos de qué nos está hablando. Sí, ah, no se ve nada. No. Ah, no se ve. Todo lo que he mencionado no lo he visto. O sea, y ustedes que no me dicen. Ok. ¿Ahora sí lo ven? ¿O todavía siguen sin verlo? Ahora sí, Tiche. Ahora sí. Ah, señor Jesús. Y yo así como. Y yo hablando así a todo pulmón. No, listen. Entonces, esto es lo que mencionaba. Questions we'd be going to. Estas cinco preguntas que están acá, que ya vamos a ir a leerlas en parejas, tres de ellas tienen errores. Tres. Lo que van a hacer es modificarlas, ¿ok? Arreglar ese error para que estén correctas, ¿ok? Luego, acá tenemos vocabulario relacionado a las señales de tránsito. No overtaking. Maximum speed is no U-turns, right? Don't turn right, okay? And
go on. No overtaking is like, you know, like, no sobrepasar, o no rebasar. Máximo de velocidad. Okay. Hola. Este podría ser un poquito más normal. A verlo todo. ¿Así? No, no, este subirla toda para ver todas las opciones. Ah, no, ahorita porque estaba leyendo esa parte. Okay, ahorita estaba leyendo esa parte, vaya. Bien, ahora acá están las señales de tránsito en la cual ustedes van a anotar cada una de las palabras del vocabulario, ¿ok? That's pretty much what we got. After that, después de ello, acá, listen. Vamos a tomar como modelo esta pequeña conversación que dice, what does that sign mean? ¿Qué significa esa señal? It means there is a school zone ahead. Significa que hay una zona de escuela adelante. What about that one? ¿Y esa? It means that the speed limit is 45 miles per hour. Significa que la velocidad límite es 45 millas por hora. Ok. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer dos preguntas, tal y como están en la conversación, sobre cualquiera de las señales de tránsito que tienen acá. Ok. Van a seleccionar dos y van a hacer una pregunta. For example, ¿qué significa este? Espérate. En español es no girar en U, right? Pero para que no. Right? So that's pretty much what we're going to have in here, okay? Okay. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Se puede bajar un poquito más la imagen para ver bien las fotos y la de arriba, las especificaciones? Ok, give me one second. Las dos manos, ponen la mano. Pues, sobran las dos manos. All right, that one. Thank you, teacher. Ok, perfect. Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer? No? Ok. Perfect. I'm gonna stop sharing in here. And I'm gonna make the groups. Give me one second. All right, just give me one second. I'm doing this thing. Okay, good. Let's go and open up the breakout room so we can start working, okay? Let's go. Let's go, people, accept it, and let's go and enter. Ivania, are you there? Hello, Ivania. Let's jump into the practice, Ivania.
Okay. Karen, what was the group you were with? No sé, teacher, de repente me sacó esta cosa. No me fijé qué grupo. Okay, permítame, ahorita vamos a investigar. Okay, ¿por qué no la tengo acá? All right, let me see. Lo voy a mandar con Carlos Josué, porque no sé, la verdad, creo que todos tienen okay. Acá. Les voy a enviar, okay. Acá. Okay, let's go. All right, I'm just moving some people in here because new people are not available. Yo casi llego, teacher, yo casi llego. Ah, okay, okay, perfect. Como pregunta sería is she, ¿verdad? Como is she going. Ajá, is she teacher. Ajá. En la primera, en la que dice question with be going to, que vamos a contar los errores. Ajá. Por ejemplo, que dice she is going in a single room. Pero como es pregunta, tiene que ser cambiar el she is por is she, ¿correcto? Ahorita vamos a ver, revisar ese. Let me see, let me see, let me see, let me see. La número 3 dijo. No, la número 1, por ejemplo. Yeah, yeah, yeah. She is going to stay in a single room. Yeah, what you have to do is just to switch. Switch, okay. Ah, pues sí, Karen. Bye. Is she going to stay in a single room? Sí. Nah. Okay. How long are you going to stay? La segunda creo que está bien. Vamos a ver la segunda. La segunda dice, how long are you going to stay? You can see, está bien. When are they going? La tercera creo que el tú le hace falta arrive. When are they going to arrive? When? Por usted. Es que no. Are you going to? Es que stay es el verbo, ¿verdad? Así es. ¿Verdad que sí? No, la dos creo que está bien. Y en la 3, estoy confundida. En la 3 solo veo que le falta el tú. When are they going to arrive? Going to le falta ahí. Perfect, perfect. Yes, it's true. Going to arrive. Sí. Pero no es they, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cuándo ellos llegarán? Exactly. Entonces solo le falta el to, going to, arriba. Ya la corrigió. Se le fue el internet. Creo que sí, se le fue. Sí. Bueno, así se está conectando ahí, así a cada rato. Sí, y el internet lo tiene súper raro. Cuando la palabra type, ¿qué quiere decir? Die. Type.
¿A dónde está? What time? En la 5, es la número 5, revisando ahorita. What type? Ah, that one. Type significa qué tipo de. What type of. Type es tipo. Oh, okay. ¿Qué tipo de room? Yeah, man, good. All right, Michelle okay. Is coming. Hola, ya regresé. Ay, me está fallando el internet. Sorry, no, mi casa sí me falla. Okay. Se queda como robot. ¿En serio? Nosotros escuchamos bien. Yes. All right, pero bueno, espero, like, you can finish and fight. Se quedó okay. Parado. Vaya, ¿cuál señal elegimos entonces? Hola, hola. ¿Cómo comenzamos la conversación o cuál señal elegimos? Diría el de stop. Vaya. Entonces... Vaya, ¿cómo comenzamos? ¿Con la misma pregunta que está ahí o creamos? ¿Cuál dijo que iban a elegir? Es que no escucho bien porque acá está lloviendo algo fuerte. La señal de stop. Entonces, digamos que Carla empieza preguntando. Bye. Puede ser la misma pregunta. ¿Cuál das? Creo que sí. Es leer, ¿verdad? Teacher. Uh-huh. Ya vamos por el ejercicio 6. Ahí solo sería leer nada más. Let me see. Which one? Practicarla, el speaking. Ah, no, man, that's practice the speaking. No, en ese caso dice, take turns role playing a short conversation, asking and answering questions about the science roles and their meaning. No, lo que van a hacer es que van a tomar, listen, dos de esas signals que tienen ahí, dos de esas signs, y lo que vamos a hacer es que se van a preguntar, all right? Van a hacerse como, digamos que tomemos dos preguntas, una usted, Carlos, y una Karen y Ivania, right? Por ejemplo, Carlos, usted puede decirles a cualquiera de ellas dos qué significa el signo del 40 que está ahí, right? Por ejemplo, uh-huh. What does, y ahí tiene el modelo de pregunta que dice, what does that sign mean? Ah, y pueden decir it means y luego decir qué significa. Ah, okay. Estamos aquí. Okay, that's it. Okay. Tiene que ser all day go to. Sir, what type of room? What type of room are you going? Sería ahí. What type of room are you going to request? Vaya, en la 5 vamos a cambiar el verb to be. Mm-hmm. Lo vamos a poner al principio. Máximo
First period is. Y en la otra sería. Don't continue. ¿Cuál sería aquí? ¿Cuál nos falta? Don't continue es donde dice esto. Don't. Hola. Sí, la escucho. La 8 es don't continue, ¿verdad? Así es. Vaya. ¿Qué más era de hacer? En las 6 es. Tiene que preguntar qué signo, qué cómo se llama, qué significa el signo y tiene que contestar qué es lo que. ¿Cómo? Cualquiera de estos signos, símbolos que ve ahí. ¿Cómo? Hay que hacer una pequeña conversación. ¿Cómo sería? Así es, ¿qué significa este símbolo? El signo de school song. Ah, entonces yo le puedo preguntar. Ajá, bueno, primero así, ¿qué significa este signo? What does. Entonces, ¿cómo sería? Sí. Bueno, mejor el teacher que no diga. ¿Cómo se dice como ver a ambos lados de la calle? All right, see both sides. Ah, see both sides of the street. Okay, both. Bye. ¿Qué más agregamos? Solo eso dejamos. Be both sides. Espérenme. A ver qué dice. What about that one? Sí, solo eso, ya ahí pondríamos una para que hable Xiomara. Teacher, we're finished. You finished? Yes. Now, okay, perfect. If you have already finished, I think we're going to go into the main session. Give me 1 second. Teacher, estábamos hablando de que cuándo empezaría el módulo 4. ¿Hola? ¿Cuándo empezaría el módulo 4? Disculpe. Ok, no está en la información que les enviaron, ¿cierto? No. Bueno, tentativamente está para el 6 del otro mes. Aunque si surgen algunas delays, algunas entretenciones, pues se va a tardar un poco más. Ah, ok. Ya, yeah. Pero por lo general, bueno, se iniciaría que a partir de esta semana que viene la otra. Ok, teacher. Yeah, that will be the one. You know. You look so tired, teacher. Give me 1 second. I'm a little bit tired, man. I'm a little bit tired. Hoy fue un día super, super largo. I just got home, llegué a casa acá, because my wife is sick, porque mi esposa está enferma. Tuve que llevarla al seguro desde como a las 3 de la mañana, so that's why I'm a little bit tired. Yeah, I mean. Yeah. Yes, super. Yo lo quiero también. ¿Hola? Yo también, así me toca, como las niñas también han estado enfermas.
A la 1 de la mañana, a las 12 salimos para el hospital. Usted va solo. Ah, eso es feo, feo, feo. Super disgusting. Okay, very good. Anyways, let's move to the next session, okay? Vámonos entonces a la principal porque ya está siendo hora y así por lo menos para leer, okay? What we have. Okay, teacher. Okay, good. See you there. I mean, where is everybody? Es lo demás que se hicieron. Ah, bueno, debo suponer que no había terminado. Ah, William. Ahorita que voy llegando a la casa, casualidad, ya me empieza a fallar el internet, va a creer. Bueno. Voy a llegar a la conclusión que es la casa la que me está fallando. Pero es súper raro. En serio, estaba en el trabajo, solo podía escuchar, pero no me falló. Venía manejando, no me falla. Fue entrando aquí a la casa, me empieza a fallar. Ay, sí, la verdad está medio raro eso. Pero es primera, o sea, es de las primeras semanas que empieza a fallarle, porque antes sí funcionaba muy bien. Sí, no sé por qué me está fallando, porque siempre le he recibido la clase con el celular y en el mismo lugar de siempre. Man, that's crazy. Okay, let's read what you have. ¿Tu casa con Wi-Fi? No, solo con el inter del celular lo hago. Siempre lo he hecho, sí. Por la señal de ahí. Sí, bien, bien, bien extraño, pero bueno. Logré hacer solamente lo de las señales. Bueno, no sé si está bien, obviamente. Ok, no problem. Good, perfect. So, vamos a comenzar con la parte 4, ok? Part number 4. Let me see. Carlos Josué, can you please read number 1? Lea la número 1 y diga si hay algún error. Y si lo hay, léalo. Ok. Ya le digo. Sí, en la primera, como en la primera es pregunta, ¿verdad? Ajá. Entonces, originalmente está she is, pero solo hacemos el switch con el is she going to stay in a single room. Ok. Solo hacemos el switch el okay, she is con is. Ok, all right. Is she going to stay in a single room? Esa es la forma en como todos la deben de tener. Very good. Carla, read number 2. Hola. Carla. Hola, hola. Ay, que está lloviendo y no escucho mucho. Ah. La 2 está bien. Hola. La dos está bien. Léala entonces. Yes, okay. How long are you going to stay? Are they caving? Ah, okay, very good. Okay. So we got that one, right? Perfecto. Y entonces ya tenemos esa y está correcta. Perfecto. Xiomara, read the next one. La tres, when are they going to arrive? Okay, very good. When are they going to arrive? Okay, very good. Yeah, I mean, that one is correct. Thank you, Xiomara. Let's see the next, Veronica. Are you going to rent a car? It's okay. Yeah, all right. Very good. That one is okay. Okay. And the next one, let me see. Michelle.
Hola, hola. Read the next one. ¿Cuál, teacher? Es que me sacó. The last one. La uno. La cinco. Ah. Ahí no encontramos error. Bueno, pues pienso. What type of room? What type of room you are going to request? Ah, listen. Desde que dice you are going to, básicamente es una oración afirmativa. ¿Cómo hacer para una pregunta? Ah, what type of room are you? Hola, hola. Are you going to request? Do you listen to me, Michelle? Michelle? Okay, I guess she got issues with the internet, okay? Good. Now, let's move in here. What do you have in number one? Carlos Mauricio? What is the name of this signal? Don't turn left. Don't turn left. Okay, very good. Don't turn left. There you go. Thank you, mister. Okay, now the next one. William, the number two. Tengo mi duda, pero this exit goes to. Which one? Number two, this exit goes to. This exit goes to. Ah, okay, nothing. All right, nothing new. Okay, very good. This exit goes to. Very good. Let me see somebody else that got problems with these things. All right. Joanna, what does it mean, number three? Are you there? Okay, I guess she's not there. She's not there. Let's move. Karen, what do you have there? No overtaking. Okay, perfect. No overtaking, right? No sobrepasar, no rebasar prácticamente. Very good. Now, Emmanuel, are you there? Yes, I'm here. Okay, number four, let's read it. Emmanuel? Okay, the number... The number four... The number four is? The number six. I mean, read it, read it. Okay. No U-turns. Which one did you say? I mean, I didn't listen. No, you turned the number four. The number six. Yes. Number four, right? Okay, number four, mm-hmm. It says, don't turn right. No sé si tienen todos eso. Don't turn right. That's this one, you say. Don't turn right. Oh. No girar a la derecha. Okay. Good. Let's move. What about number five? Let me see who can help me out with this. Carla. A school zone. Okay, a school zone. Good. Veronica, next one. It's not you turn. Okay, very good.
Next, thank you. William. Number 7, maximum speed. All right, maximum speed. There you go. And the last one, the most common one. Who can help me out with this? Carlos Jose. Don't continue. Okay, don't continue, right? That's the one. Okay, don't continue. Very good. Listen up, because of the time, people. Bueno, por motivos de tiempo, ya no vamos a hacer lo demás. Gonna like stopping here in this part. Okay. Y people, nada más me. You know what I don't. Okay, okay, Manuel. Now, listen, people. Nada más me resta agradecerles por el hecho de estarse conectando a la mayoría de videoconferencias de este módulo. Espero, pues, bueno, no sé si nos vamos a ver en el módulo 4, si pues ya me van a mandar a otro módulo, whatever. Pero igual, espero que sigan en el proceso, espero que sigan aprendiendo un poco más de lo que han estado aprendiendo poco a poco. Y espero, pues, a futuro, si no nos vemos en el módulo 4, vernos en un módulo más elevado, ¿ok? Espero verlos, pues, allá por intermedio o posiblemente avanzado en un par de meses. All right, so that was going for the whole class. Pues bueno, esto fue todo entonces por el desarrollo de los contenidos que se han impartido en el curso. Y pues nos vemos en un par de días si todo sale bien. Y si no, pues como les digo, continúen, people, right? Continúen with that. Voy a pasar asistencia y ya podemos ir a dormir, ¿ok? Let me see. Andrés Joel. Andrés, all right, I guess it's not there. Juan, Carlos Mauricio. Present teacher, thank you very much. Okay, good, Mr. Good to you. Cindy Melanie, Cindy's not here. Stephanie Michelle. Present teacher, gracias okay. Por todo. Okay, ya saben. Bien, Ivania Jamilet. Present teacher. Okay, excellent. Jacqueline Patricia. Present. Okay, thank you. Joana Sarai. Aquí estoy, gracias teacher por todo. Okay, okay. Ojalá no lo sale. esperemos que no, okay. Good. Jorge Alberto is not here. Jose Elgar. No, I think he's not there. Good. Juan Emanuel. Present. Okay, very good. It's let me see, Julio Cesar is not here. Karen Beatriz. Present, thank you for everything. Okay, no problem is. Carla Lisset. Present teacher. Okay, very good. Nice, let's continue. Raquel Stephanie. Raquel Stephanie. Fundió. Okay. Good. Verónica Arely. Present. Gracias, teacher. Okay, no problem, Miss. Me sabe, por eso estamos. Very good. Wendy Yamilet, Miss Navier. William Ernesto. Present, teacher. Thank you okay. For that. All right, mister, no problem. Xiomara Elizabeth. Yes, okay, Xiomara. Don't go, Xiomara. No se vaya ahí. Good. Carlos Josué. Present teacher. Okay, good. And we got Reynaldo Chavez, which is not here. Bien, people. Entonces, como les dije, fue un placer estar con ustedes. Espero volvernos a ver más a futuro. Y pues, si seguimos en el siguiente módulo, qué bien va a ser, okay? Nos vemos. Carla, no le voy a pagar. Let's continue, people. Bueno. Ya es hora de dormir entonces para la gran mayoría, ¿ok? See you in a future, people. Buena suerte con todo. Y buenas noches, ¿ok? Bye, bye. Bye.
Buenas noches, teacher. Bye. Bye. Está habilitado todavía el descuento por si lo quieren. Never ever, man. Never, never. Good night, teacher. Good night. Good night, William. Bye bye. Bye. Bye, everybody. Nos vemos a todos. Gracias, teacher. Ok. Por tenerme paciencia. Ya sabe, para aguantar mis distracciones. No quiere descuento, no quiere descuento. Ah, no, no. Teacher, aproveche. No descuentos, no descuentos. Aproveche. No, 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 así no. Ok, Miss. Nos vemos. Para la siguiente clase. Ajá, ajá. Ok. Ok, bye. Buenas noches. Bye bye, Carla. Bye bye, William. All right. Good, Samara. Finally, you're here. No, I mean, it's just going to be like kind of easy for you, Samara, because I mean, it's just about to ask you, okay? To ask you if you understood like you know, like the whole topics, or do you have questions related to that? Not too. I don't have questions. No questions, Samara? No. Mm-hmm. No, everything is clear. All right, perfect. Con lo de las tareas, ¿cómo vamos? Ya todo está. Sí, ya todo. Ya lo tiene bien. Mm-hmm. 100%? Sí, sí, 100%. Ah, muy bien, si todo está 100%, entonces, si todo estuvo perfecto y pues no tenemos nada más que agregar, Samara. So that was the reason why I told you to stay, okay? Esa era parte de del motivo por el cual yo le había comentado que se quedara, right? Because that was part of what I was trying to get to know to you, from you, okay? Okay. Bueno, Samara, entonces si no hay nada más que agregar, le agradezco por estarse conectando en las videoconferencias y pues, si así nos lo permiten, pues nos vamos a ver en el módulo 4, ¿ok? Sí, teacher. Ok, sí, perfecto, Samara. Perfecto, entonces, bueno, gracias a ustedes. Pase buena noche, ¿ok? Good night. All right, nice. All right, so basically, that was the last participation, you know, like from the 10 minutes feedback. She was not, listen up, she was not, you know, like having problems related to the questions that we were discussing, related to the topics that we were discussing during the class and everything. I mean, it was everything perfect for her. So that's why I decided not to continue asking questions to her, right? Because basically, I asked her a lot, you know, and she says that she understands everything. All right, so let's remember, guys. Let's remember, keep going, working on what you want, keep going, practicing the structures. All right, let's practice the vocabulary. All right, the vocabulary from the manuals. That's pretty useful to use them. Okay, and even for me, that is something new. I have to be learning with you guys. Good. Now, let's remember today it was just a general feedback from main things that we were discussing during the week. We were practicing the uses of you know, like be going to create future, right? So we were doing that part, and also we were talking, okay, and discussing about, let me see, what else are you talking about? About the signs, right? The signs, sign roads. So we were talking about some of them. For example, just to mention some of them, no overtaking. No overtaking means no rebasar, right? Or sobrepasar. School zone. Remember, in a school zone, por lo general, estamos hablando de zona escolar, en el cual ustedes tienen que reducir la velocidad, right? You have to reduce the maximum speed. And the next one, it says, maximum speed is, you have to pay attention to the signs, all right, in how many kilometers you can go.
in a car, right? Okay, good. And number four. Well, and number four, it says, let me see. Number four, it says, don't turn right. All right, number six. All right, that one is no U-turns. Number four, number seven, in that case, it's, listen up, maximum speed is, right? And then we got the last one, okay? The last one, it says, in that case, it's just going to be about don't continue, right? Don't continue, that's the one. Good, so that was part of what we were discussing, you know, like in the last video conference, all right? So that's gonna be everything. And let's see you in another module. Take care, right? Bye-bye.